Bueno, chicos, en este diagrama de flujo sobre for veremos cómo saber, cómo determinar si es que un número es primo o no. Vamos a comenzar definiendo una constante, lo cual llamaremos primo, y esta será verdadera. Esta es una función que existe para determinar que un valor sea verdadero. Luego vamos a pedir al usuario de que ingrese un valor, el cual llamaremos n. Como este es un valor ingresado por el usuario, indicamos con una flecha hacia adentro. Y luego de esto vamos a colocar un for, el cual dirá lo siguiente dentro. Desde i igual 2 hasta n. Luego de esto vamos a colocar un if con la siguiente condición dentro. Esta condición será la siguiente. Abrimos signo de pregunta. El resto entre n e i es igual a 0. Esta condición nos permitirá saber si es que es primo o no es primo nuestro número. Sin olvidarnos de unir. Y que esto solo va a suceder si es que i es menor o igual a n. Complementamos el if colocando lo siguiente. Primo es igual false. Esto luego lo explicaré. Unimos el if y solo va a suceder si es que se cumple la condición. Complementamos. Y seguimos uniendo. En el caso contrario de que no se cumpla esto, o sea, de que i sea mayor que n, o sea, el número ingresado por el usuario, sucederá lo siguiente. Colocaremos un if que tenga la siguiente pregunta dentro. Abrimos pregunta, ponemos primo y cerramos pregunta. Y unimos. Ups. Y ahora les explico un poco antes de seguir. Lo que pasa es que por cada iteración se va a comprobar de que el número, o sea, que el resto del número no dé cero. Porque apenas, como sabemos, los números primos solo son divisibles entre ellos mismos y uno. Entonces, si es divisible por un número que esté entre medio, automáticamente deja de ser primo. Y esto es lo que lo va a detectar, cambiando el valor de primo a falso. Por eso la condición de acá solo se llama primo, porque aquí ya la colocamos como verdadero. Entonces acá ya no es necesario colocar nada porque el valor ya es verdadero. Pero en caso de que se cumpla esto, o sea, de que haya una división además de 1 y el mismo número, la condición de primo va a cambiar a falso. Seguimos con el if. En caso de que se cumpla la condición, o sea, de que primo sea verdadero, vamos a escribir el siguiente mensaje. Paréntesis n es primo. Y en caso de que no se cumpla la condición, que en el programa debería haber un else, colocamos paréntesis n, el número que hemos escogido, no es primo.
unimos. Solo va a suceder si es que se cumple la condición y si no se cumple, o sea, por acá no se cumple, vamos a colocar que no es primo. Como estos son mensajes arrojados por el programa, tenemos que indicar con una flecha hacia afuera, en ambos casos. Y aquí se acabaría el programa. Gracias.